Vale. Perdona, ¿está abierto la dura, qué? A ver, lo acabo de cerrar justo porque me tenía que ir a hacer una cosa. ¿En serio? Pero pedirme. Vaya. Dos radios. Queríamos dos radios. Ah, pues, si es para eso, entonces sí, esperar, esperar un segundo. Vale. Vale. Un segundito porque acabo de abrir esto, no he preparado ni el tema de los previos, ¿sabes? Si no entiendo, o sea, mal, creo que es un 20% más. Sí, sí, en eso, creo que en sale eso no hay problema. 480, si no me equivoco. Vale. ¿Puede ser? Un segundito y os lo digo. Son dos, ¿no? De todos modos. Exactamente, sí. una para él, una para mí. Vale. Pero vamos a hacer una cosa, ¿vale? Por esto del tema que todavía no están puestos. ¿Habéis dicho 480? Pues venga, por ser la primera vez, sí. 450. Hazte una radio, si no me equivoco, te cuesta 400, ¿no? Por Ajá. Un 20% más. Ah, o bueno. Sea, que son 480. Sí, sí, por eso digo, por ser la primera, 450. Ah, pues, ¡ole! Pues, muchas gracias. Cobráselo todo al número de cuenta. No, para. Una cada uno, pon 450 todo. Tipo, la factura para él, de sí, su radio, no y mi factura para mi radio, ¿eh? O sea, no, de aquí no, ¿eh? Ahora sea todo al 81, no tengo dinero. Ahí va la primera. Vale, imagino que la siguiente es a la 81, ¿cierto? Exactamente. Sí. Perfecto. Y aquí tenéis las radios. Aquí hay una. ¡Ole! Digo, joder, qué buena bienvenida. Pero aquí ha sido... Y te puedes colocar, por favor, justo de frente. Es que se conoce que no puedo vale. Levantar mucho la mano. Sí, no te preocupes. Ahí, ay, la otra. Muchas gracias, ¿eh? Venga. Chao. Gracias. Adiós. A vosotros. Vamos para el hielo. ¡Halo! Vale. Buenas, pero... libre. Vale, perfecto. Voy... Estoy aquí en la puerta de la bala. Vale, voy para allá. Que tengo... Perfecto. Tengo buenas noticias. Vale. Pues aquí te espero. Venga. Hasta ahora. ¡Halo! Hola, hombre, Cero, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Me he dado una vueltita. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad, ha estado bien. Las cosas están más tranquilas, al menos. Vale. Sí, más o menos, pasa, hombre. Al menos nadie me quiere muerto. Bueno, ojalá pudiera decir lo mismo de mí. Please, a que me haces un favor. ¿Taquitos? A que me preparas un taquito y un mil de vi ahí de puta madre. Voy. Ponga el servicio en un momento. Sí. Que, por cierto, cuando pueda, bueno, de hecho, te lo puedo comentar a ti, ¿qué coño? ¿Hablaste al final con Kion sobre, bueno, ya sabes, el tema de la tienda y eso? Sí, sí. ¿Sobre el gasto que le ha salido de repente a la bala? Sí, lo hablé. Vale. No le hizo tampoco mala cara cuando no, se lo comenté, así que... Normal. Me he pasado justamente ahora por la tienda a ver si habían tramitado ya todo. ¿Y qué? En efecto. ¿Lo han hecho? Sí. Coño, ya era hora. De hecho, poco más y me quedo en el sitio porque he abierto la puerta y en cuanto alguien lo ha visto, me ha dicho, ¿está abierto? ¿En serio? Sí, en cuanto ha abierto la puerta, sí. Y yo, y me ha dado miedo y casi le digo no. Joder. Se ha hecho con la puerta abierta. Es que es increíble cómo la gente está esperando que se abra, ¿eh? Pues, ¿qué te iba a decir? Yo me voy a aburrir mucho porque tengo muchas cosas que hacer. Pero... Me imagino que liado estarás un rato. Pero, he estado pensando una cosa. ¿Vale? Y es... bueno, sí, que te iba a preguntar, lo primero. ¿Alguna novedad así interesante por la ciudad? Bueno... novedad, pues... Hay un tal fantasma que, bueno, la va liando por ahí. Uh-huh. Los de seguridad creo que están enfrentados con la mitad de los negocios ahora. Ajá. Uh-huh. Creo que se ha liado macro gorda en el ISIS. Y por lo demás... Pero el ISIS no estaba cerrado. Sí, pues abrió y se ha liado bastante gordo. Y por lo demás, no quiero faltar el respeto, pero a ver, es el ISIS, no me esperaba menos. Ya, yo también. Pero al parecer ha sido problema interno, con los de seguridad también. No sé. Sobre seguridad es lo que íbamos a hablar, de hecho. Ah, coño. Porque, bueno, ya sabes, aclaramos que iba a ser un punto central, uno más pasivo para todo el mundo y tal. Y entonces he pensado que vendría bastante guay que, pues ya sabes, tuviese en nómina o alguno de aquí y del Dragon o algo así, ¿sabes? Mm. Un rollo que sea imparcial literalmente en todos los sentidos. Bueno. Ahora voy a comer que me quede con sus. Sí, sí. Come gusto que yo también estoy bueno. Vengo del monte que parece que no haya comido en más o menos como un mes. Joder. Sí. Espero que te haya ido bien la caza por allí. Pues mira, te vas a reír. Contigo tuve la conversación en su momento, creo que fue contigo, de para qué servía la carne de caza. No. Porque yo lo he descubierto. Maravilloso. Vosotros usáis mucha carne cruda, ¿verdad? Sí, bastante. Vale. Tú y yo tenemos negocios que hacer.
que a lo ¿Me mejor, estás diciendo que a lo mejor, que que a lo mejor vuestros pedidos salen más baratos si me hacéis un favorcillo? tengo un cojón de carne de caza en el coche? Hacemos una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si me hacéis el pedido de carne cruda, ¿vale? Sí. Normalmente, creo, haciendo un cálculo rápido, creo que la carne cruda va a salir a 80. 80, 90. ¿Vale? Vale. Pero allá, en mi Rusia querida, ¿vale? Sí. Normalmente lo vendería como a 35. Ajá. Así que, la carne cruda que venga de tu carne de caza, te la voy a comerciar a 35. En vez de a los 90. Perfecto. Ojo, solo la de caza. Sí, sí, me parece perfecto. Que la que me viene del almacén es cara de cojones. No tenía yo ni idea de que tú necesitases carne cruda. No, si lo ibas a ver, yo... te hubiese guardado bastante. Escúchame, ni yo tampoco lo sabía. Pero estaba indagando ahí a mi bola y claro, he dicho... Oye, espera un momento. Y está triturado. Ah, coño. Y bueno, a ver, me entero de que era una trituradora porque se ha caído un chupachups dentro. No quieres saber cómo ha terminado. Me imagino que no sería un chupachups en un... Sí, era raro porque era como una especie de chuleta de chupachups. Era raro. O sea, Hostia, en plan como la forma, ¿sabes? Sí, sí. Hostia, chuletón de caramelo, ¿eh? Yo lo veo. Hostia, me está dando hambre. Pues el caso es ese. Tengo que preparar, básicamente, pues todo lo que viene a ser el tema de los precios. Y otra cosita. ¿Tú te acuerdas que me debía un dinero, ¿verdad? Sí. Es que me vendría como muy bien, porque dejémoslo en que la distribuidora es muy jodida, la cabrona. ¿Sabes? Ajá, vamos, que es cara con ganas. Así que esos 80 pues me vendría muy bien para meterlos directamente al este y... 80, cabrón, dijimos en su momento 60. Ah, pues bueno, pues 60. Lo que estuvo subiendo todo, ¿eh? Es que la inflación. Esta conversación hace 3 semanas. O 4. Sí. O 5. Yo ya no me acuerdo cuánto tiempo llevo fuera. Unas pocas. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? ¿A qué estamos? A lunes 15. Sí, bueno. Unas pocas semanas. Hace un mes. Más o menos. Pues el caso es ese. Que lo he estado pensando y digo, vale, pues me pongo a hacer esto, me pongo a hacer lo otro. Voy a preparar, ¿vale? Distintos métodos, vamos a llamarlo así, ¿vale? Vale. ¿A ti? ¿Y a quién? Un momentito, me salgo de servicio antes de que llegue a algún cliente. Sí, y sí, seguimos. Sí. Que lo que me faltaba es que me venga a pedir tacos ahora. Bueno, de hecho, si quieres tenemos esta conversación en un lugar más... Vale, lo podemos tener arriba si quieres.